Nos está llamando, nos está necesitando. Y también, como decía nuestro Padre, nos está tendiendo sus bracitos, porque quiere que los sostengamos, quiere que lo llevemos por todos los sitios, quiere que lo anunciemos con todo lo que nos ocupe. Seamos más generosos. Seamos más generosos y detengámonos en este gran misterio para adentrarnos en la gruta y con nuestra pobre vida dar calor. Yo sugiero que se acerquéis muchas veces a lo largo del día al Belén. Que le miréis a él, que le miréis más. También para descubrir lo que hay en nuestras vidas que nos acomoda a esa santidad que ha venido a traernos. Y que miréis también a María y a José. Pedid a los dos que de verdad cale en nuestras almas ansias de delicadeza, ansias de convertirnos. Ellos dos no necesitaban conversión, pero se daban cuenta de la distancia que había entre un Dios que se ponía en sus manos y ellos. Y por eso luchaban y luchaban y luchaban con la plenitud de la gracia. Y San José también ha asistido por el Espíritu Santo para estar a tono con la misión que tiene. Tenemos una misión en la Iglesia. Una misión de saber llevar a la gente la idea clara de que tienen que santificarse allí donde se encuentran. Y yo te pregunto y me pregunto, hijo mío, nos santificamos todos los días. Ponemos esfuerzo por santificarnos. ¿Qué realidades de oración? ¿Qué realidades de presencia de Dios? De desagravio. De amor. De fe. En este año de la fe. Pensémoslo bien. Y demos esa vuelta que sea necesaria para agarrarnos con más fuerza a este niño Dios que en su debilidad es la fortaleza, que en su situación de criatura inerme es el que atrae, el que da después toda la solidez a la labor que ha venido a hacer y que nos ha puesto a nosotros como continuadores. Vamos a llenarnos de alegría, hijos míos.